Muchas gracias por estar una vez más aquí en Sexo con Roberta, este espacio que compartimos para poder platicar acerca de la sexualidad, resolver tus dudas, estar en comunicación y claro, cada día ir caminando más en esta vía de vivir la sexualidad con placer, por supuesto, al natural y fuera de todas estas ideas que, bueno, nos dificultan poderla disfrutar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una vez más y hoy en particular quiero platicarte que además de lo que me encanta estar aquí en Sexo con Roberta, por supuesto, estar en comunicación contigo a través de nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, donde te invitamos a que le des me gusta, estés atento a nuestro contenido que con mucho cariño el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral prepara para ti para que puedas estar aprendiendo algunos tips para ponerlos en práctica y a través de nuestro correo pregunta@sexoconroberta.com, además de estar en comunicación contigo, recibir tus preguntas. Para mí, Sexo con Roberta es un espacio que, bueno, aparte de tenerle mucho, mucho cariño, siempre trato de elegir personas especiales para venir a acompañarnos. Y quiero decirte que la invitada del día de hoy, de esta noche, bueno, pues he estado deseando ya hace algunos años poderla tener aquí. Anteriormente no se nos había dado esta oportunidad, pero hoy voy a disfrutar, estoy segura que yo voy a disfrutar y tú también vas a disfrutar de escucharla y bueno, también de verla porque es una mujer hermosa. Hoy comparto el estudio con una súper, súper invitada que bueno, la verdad es que no me voy a aguantar. Ahora sí la voy a invitar la voy a presentar de este justo preciso momento. Ella es Alejandra Gagiola, quien es comunicóloga y es una figura muy importante en las noticias en nuestra región. Ha estado con nosotros muchas noches acompañándonos, nos ha dado noticias muy importantes, algunas tristes, otras polémicas, y desde hace algunos meses está aquí en UTV como titular de Visión Informativa. Y por supuesto que lo que más me encanta de todo esto es que tengo el gran placer y honor de considerarla una muy buena amiga y ha sido, híjole, nos ha apoyado muchísimo siempre en el proyecto de Dilo y Déjalo Ir, y entonces hoy se me hizo tenerla aquí en Sexo con Roberta. Estoy súper contenta. Ale, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Roberta, gracias por invitarme. La verdad es que, como les menciono, pues somos amigas hace muchos años. Yo había tenido la oportunidad de entrevistarla en otros espacios y pues hoy, aunque estoy muy nerviosa porque sé que ella siempre aporta mucho en este tema que ella domina, pues yo vengo a ver qué aprendo porque no sé qué tanto sepa de lo que vayamos a platicar el día de hoy. Fíjate que es cierto, Alejandra, es la primera vez que nos toca estar en sentido invertido y bueno, a mí me encanta eso porque siempre es una cuestión mucho de compartir y hoy vamos a platicar de un tema que por el simple hecho de ser mujer y bueno, que ya hemos compartido algunas vivencias que estoy segura que vas a poder compartirle estas ideas, porque hoy vamos a dedicar el programa un poquito más a darle un pie, o sea, una idea, ¿no? Para que estos hombres entiendan cómo conquistar a las mujeres. Alejandra, bueno, cada día creo que es más frecuente que hayamos más mujeres solteras y la pregunta siempre es, ¿no hay hombres? ¿No? Pero pareciera que los hombres que hay no saben cómo hacerlo. Yo creo que saben. Yo ahorita que platicamos en los pasillos, yo creo que la mayoría de las mujeres coincidimos en cómo nos gusta ser conquistadas. Yo creo que los hombres saben cómo conquistar, pero también creo que se hacen flojitos, ¿no? Con el tiempo, y que ya la tecnología ha cambiado mucho y les ha facilitado de alguna manera el conquistar o el acercarse a una mujer. Tengo una hija de 20 años y en las nuevas generaciones me parece, híjole, perdón, pero me parece patético la manera en la que los hombres las buscan o se les declaran incluso, ¿no? Como que estamos perdiendo mucho de todo este contacto que teníamos. Yo ya estoy sonando como abuelita, pero en realidad, ¿qué teníamos? Hasta del teléfono, ¿no? Ahora ya ni existe, todo es un mensaje de texto o un inbox por Facebook o cosas así. O precisamente la comunicación por WhatsApp, ¿no? O sea, cuando preguntas dónde se conocieron, creo que, bueno, ha dado una plataforma para facilitar el hecho de conocernos, pero lamentablemente ha reducido mucho este contacto y sobre todo el contacto emocional, porque, bueno, creo que estarás de acuerdo en que yo puedo, tanto es más fácil
textear, ¿no? Esconderme detrás de una pantalla o de un teclado pues electrónico, ¿no? Como también el hecho de que las emociones no se pueden plasmar en estos Definitivamente. Textos. Es que creo que sí se debe aprovechar todo lo bueno que nos da la tecnología, pero no debemos de sustituir todas aquellas cosas que funcionaban. Entonces, eso definitivamente, las emociones, las caras, ¿no? El acercamiento, el conocer realmente a una persona, lo conoces solamente si está enfrente de ti, ¿no? Todo lo que te puede decir ahí, pues, puro choro. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste esto de las caras, recordé esta, no sé, esta sensación tan padre, como, no sé, cuando sales la primera vez con alguien que vas al cine, ya sabes, esa forma entre que como que te pasa la mano por detrás y no te la pasa. Y eso, si te abrió la puerta o no te abrió la puerta, claro, ¿no? Todas esas cosas que no se deben de perder. Esos roces así como accidentales, bien intencionales, ¿no? Y ahora es más frecuente que te digan por texto, ¿sabes qué? Es que me gustaría tener, no sé, no me gustaría hacerte tantas cosas que cuando lo podías como, híjole, hasta incluso olfatear, percibir, que por supuesto que da una sensación, esas mariposas en el estómago, más padres que ahora que lo lees y tú dices, ah, quiere coger, ¿no? No sé si así tan de plano, pero sí creo que falta también, hasta para llegar a ese punto, pues todo este romance que te da el estar con una persona, ¿no? Todo este previo, ¿no? Foreplay, no sé cómo se llama en español, pero todo este previo del roce, de la platiquita, de, yo creo que incluso el éxito probablemente de la relación sexual podría ser lo que pasó antes, y como que eso ya no se da. Pero bueno, si estamos hablando de conquistar, pues estamos hablando todavía de algunos pasos antes, ¿no? Idealmente, pero fíjate que también eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo, porque antes, y sobre todo cuando, bueno, ¿qué te digo, no? Las que fuimos también formadas en educación, un poco más apegada a la religión, había que esperar cierto momento, procesar la relación, bueno, una serie de cosas. Y hoy es frecuente que los encuentros eróticos sucedan antes que incluso... conocer a la persona, ¿no? Sí, conocerla o estar cierto tiempo saliendo. Cuando preguntamos en Facebook qué se necesitaba para conquistar a una mujer, fíjate la diferencia de respuestas. Las mujeres dicen amor, primero conquistar su mente, porque lo tradicional nunca falla, ser muy inteligente, amor y fidelidad, solo necesitamos ser escuchadas, que nos mimen, que nos hagan sentir que nos necesitan, no mientas, hazla sonreír, ser caballero, se necesitan los detalles y tener ojos para ella. Y me encanta porque lo complementa diciendo, dejar tu celular sin contraseña. Regresamos al tema de las tecnologías, ¿no? Ahora eso ya es una señal o un mensaje de confianza. La prueba del amor, ¿no? Ya es exacto. La virginidad, ahora es la contraseña del Facebook. Pero fíjate, en esta parte de que nos mimen, que nos hagan sentir que nos necesitan, que nos escuchan, pues bueno, es que las mujeres, es cierto, nos encanta platicar, pero también nos encanta saber que nos estás poniendo atención. Roberta, y también yo creo que con esta lucha que tenemos también de géneros, ¿no? Que ha sido algo nuevo en las nuevas generaciones, de lo que ahora vemos de nuestra mamá, ¿no? O de lo que ahora somos las mujeres, también como que hemos perdido el qué le toca a quién, o por lo menos en la cultura mexicana. Antes estaba muy marcado, la mujer se deja conquistar y el hombre conquista. Eso ha cambiado también. Ahora ya no sabemos bien qué papel te toca. Bueno, si no me hablo, le puedo hablar yo. Si él no tuvo el detalle, lo puedo tener yo. Entonces, como que también creo que parte de lo que se ha perdido es porque estamos confundidas en qué rol jugar. Bueno, no, y aparte hay una situación que también tendríamos que decir, porque no, es que la competencia está más fuerte. ¿No? ¿También? ¿También puede ser? Es como, bueno, también hay una sensación, te lo digo ahora como mujer, ¿no? De repente dices tú, híjole, pues sí, a lo mejor sí fui criada en ese sentido, me puedo esperar, pero pues es que yo sé que si no mando un mensaje que sea más claro, si no me hago presente, pues bueno, la vecina me lo baja, ¿no? Sí, es que a mí me sigue gustando lo mismo que me gustaba hace años o que yo escuchaba que le gustaba a mi mamá, ¿no? La serenata, las flores, los chocolates y todos los detalles. Nada más que al mismo tiempo soy una mujer independiente que no me gusta que me digan qué hacer y que no me gusta que me cuestionen. Entonces creo que, insisto, creo que ahí en los roles tenemos también un reto de cómo expresar qué es lo que queremos de una relación, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás hablando de esa parte de lo que me gusta, recuerdo una canción que me llamaba la atención por la letra, que es esta de...
Amarte a la Antigua. Ah, ¿no? sí, de Pedro Fernández. De Pedro Fernández, que habla acerca de esto, ¿no? Uh-huh. De la importancia de la serenata, de los poemas, que te escribían una nota, que te dejaban una rosa. Y ahora las rosas se ponen en el WhatsApp, ¿no? Es una rosita así y ya, te mandé flores. Así es, ¿no? Fíjate, los hombres dicen, por otro lado, que esta me llamó mucho la atención, la opinión de este chavo, porque dice... No trabajar, tratarlas mal, ignorarlas y caen rendidas y lo dan todo por nada. Bueno, depende de qué mujeres esté tratando de conquistar. Creo que ahí también hay una diferencia, no coincido. Fíjate, sé que suena chocante, pero es la realidad, lo veo todos los días. Cuando uno las trata bien, lo ignoran a uno. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. A mí no me gustaría que me trataran así, pero sí he visto mujeres que definitivamente sí se los buscan de esa manera, ¿no? Sí hay mujeres, y creo que también en esa parte de la tolerancia, también a lo mejor en función de esos patrones viejos de aguantar tu cruz, o a lo mejor, no sé, de la competencia o de esa parte del miedo de estar sola, aguantan cosas que pueden llevarte a perder más la dignidad. Sí, antes. Definitivamente, pero no creo, como Luelo menciona, que sea un patrón, ¿no? Ah, sí. Creo que es más un patrón, vas a conquistar a alguien con cosas positivas, la que me digas, que tratándola mal. Ahora, que existen mujeres o existimos mujeres que toleramos mucho a una pasando por encima de nosotras mismas, eso también es una realidad. Y regresamos después de esta pausa comercial platicando más acerca de cómo conquistar a una mujer sin la tecnología. Ya volvemos. Ya regresamos y estamos platicando acerca de, bueno, cómo conquistar a una mujer, pero en esta ocasión dejando de lado la tecnología. Y precisamente hablando de tecnología, ¿no? Otra de las respuestas que los hombres nos dijeron es que hay que llevarle rosas, toma mi amor para ti y decirle que te las traeré cada semana mientras estemos juntos. Bueno, yo agregaría que hay que cumplírselas, ¿no? Sí, bueno, igual puede ser un momento especial también. Creo que eso también es clave, que no sea una rutina o que no sea algo que ya esperas. Creo que aquí, o por lo menos yo hablo por mí, definitivamente ni al lado de Roberta me siento así como, oye, que sí domina estos temas, yo solamente hablo por lo que a mí me gustaría. Y creo que es la sorpresa, el factor sorpresa, ¿no? Que un día cualquiera, sin que te lo esperes, sin que sea un día especial, esa persona te haga saber de alguna manera que le interesas, eso también está muy padre. Y no solamente para conquistar, para iniciar una relación, sino esta conquista que para las parejas que ya están establecidas debe de durar siempre o de prolongarse, ¿no? ¿Qué opinas de este que dice dinero y una buena lengua? No coincido tampoco. La buena lengua puede ser por varios sentidos, ¿no? O sea, digo, por eso de que verbo mata carita, ¿no? Pues digo, para mí no hay nada más sexy que un hombre inteligente, entonces puede ser que sí, pero no sería como un factor específico, ¿no? No es como tiene que ser labioso, no sé, ¿no? No, bueno, pero también la otra de una buena lengua es que ya sabes, o sea, cuando la erección no funciona, digo, es este... Ah, bueno, pero prefiero que la erección funcione. Buen punto, ¿no? Necesito un buen carro y dinero, ¿no? Invertirle tiempo, ser sincero y detallista, respetarla y tenerle paciencia. Creo que a final de cuentas estamos hablando de valores que han sido siempre claves en cualquier relación, no nada más en una relación de pareja. Y esto también es una situación que habría que cuestionar, ¿no? Los valores han cambiado mucho en torno a nosotros mismos como seres humanos. El respeto ya no se vive de la misma manera, la humildad no se vive de la misma forma. Y son valores muy, muy importantes para sostener una relación y más una relación de pareja. Te decía hace un rato también cómo me llama la atención de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo todo es, me habló y yo ya pregunto, ¿qué es me habló? Porque para mí me habló es levantó un teléfono y te hizo una llamada. Ahora me habló, me mandó un mensaje, te decía por Facebook, o sea, olvídate WhatsApp que ya tiene tu teléfono, ¿no? Un inbox por Facebook y las niñas ya se sienten como aludidas por ese mensaje cuando no requiere el menor esfuerzo, como que de alguna forma conquistar también es hice algo extraordinario para demostrarte mi interés, ¿no? O por lo menos en mi mente. Claro, y porque esta parte de la conquista también tendría que ver con que tú eres una presa extraordinaria, ¿no?
Digo, porque hablemos de esto. Esto nos remonta hacia aquellos momentos y esta parte más animal e instintiva que tenemos de la caza y de la presa. Creo que le diste en el clavo. Hablas de tu autoestima. Si tú consideras que te mereces, no, si tú estás dispuesta a que te conquisten y te mereces este tipo de detalles, que por supuesto tienes la intención de ser recíproca en su momento, o también de alguna forma demostrar que esa persona te interesa, pero es porque tú tienes muy bien acomodada tu autoestima. Si tú permites lo que mencionabas hace rato, pues entonces ahí hay algo en que trabajar. Fíjate que justo el fin de semana, platicando con una amiga en común que ambas queremos mucho, ella decía, no, a mí esas cosas de que me hablen por internet, no, o sea, yo necesito que el hombre, y literal lo dijo así, tenga los huevitos de pararse frente a mí para que siquiera yo le ponga atención. Y esto es algo que cada día está faltando más, ¿no? Ese detalle de, ay, te mando flores, sin que sepas, o a lo mejor simplemente por decirte buenos días. Ahora es simplemente un mensaje de texto y ya, y si me lo contestas o no me lo contestas, bueno, es que estarás ocupado, ¿no? Sí, creo que se tienen que cuidar los detalles para conquistar a una mujer que vale la pena, y volvemos a lo mismo, porque al hombre yo creo que te puso... Pues con que las trates mal, pues híjole, ¿a quién quieres conquistar? A una mujer que seguramente ha vivido cosas difíciles y su autoestima se ha visto muy dañada. Y que seguramente van a terminar una relación de codependencia, digo, maravillosa, ¿no? Y a lo mejor muy útil para los dos, pero no necesariamente una relación de crecimiento. Ni sana, exacto. Entre algunos de los tips hablan acerca de la importancia de cuidar la apariencia. Yo en algún momento escuché que es muy importante ver cómo es que los hombres traen los zapatos. Súper importante. Es, híjole, cuando me preguntan qué es en lo primero que te fijas, olvídate de que si los ojos y las manos y todo lo que las mujeres contestan, yo, los zapatos. La higiene, cómo trae los zapatos, es lo primero en lo que me fijo. Inconscientemente mis ojos se van a los zapatos. Sí, porque por supuesto eso habla de que si tiene el detalle de limpiarlos, digo, a todos nos metemos en tierra, en algún otro lugar, pero ¿qué tanto tienes ese detalle? Y sobre todo si vas a verla. ¿No? Sí, no es lo mismo como que la tierrita del día a unos zapatos que de plano no han sido boleados desde que los compró, ¿no? Sí cambia. ¿Qué me dices de los perfumes? También, tiene que oler bien, es que la higiene, más que la apariencia, como decías... Yo puede ser inteligente y no necesariamente estar guapo, pero bien boleado y perfumado y bien bañadito con eso. Fíjate que a mí, yo lo reconozco, esa es como de mi parte más instintiva, ¿sabes? Yo puedo ir en un centro comercial, sí, y oler un aroma de hombre y es como, mira, no sé dónde está, pero es esa parte donde digo, yo quiero, ¿sabes? Sí, o sea, es que aparte te habla también de su masculinidad, ¿no? Como claro, que huele a hombre, pues sí. Y eso no es igual a huele a sudor porque corrió todo el día. No, ya se bañó, ya se puso loción. Es cierto, sí. Lo otro es huele a macho. Exacto, no confundamos, eso no está sexy. Oye, creo que lo que es muy sexy es como la seguridad y la actitud que tienen, ¿no? Como se plantan, ya sabes, esa parte donde llegan, toman posición del espacio. Eso es sexy. Sí, llegan y se presentan, o si ya lo conoces, te invita a salir con seguridad, no con temor o justificándose antes, porque a lo mejor le vas a decir que no, ¿no? Eso también te habla mucho de la personalidad de esa persona. ¿Y qué tipo de autoestima tiene y qué tipo de pensamiento tiene, ¿no? Porque, bueno, si ya viene así como y tú dices, ya se está derrotando antes de empezar, o se está tirando al suelo para que yo lo levante, híjole, eso como... que también me avisa que entonces muy probablemente tenga que estar siempre a atendiéndole, sí, ¿no? Sí, qué cuidando. Flojerita, ¿no? Porque también de repente dices, bueno, no estoy para eso, quiero compartir, ¿no? Como que quieres compartir tu vida y quieres compartir tus actividades, no quieres convertirte en la nana de nadie. Y en ese sentido, también en esta parte de no ser la nana, tampoco ser la policía de nadie, y algo importante para construir esta confianza tiene que ver con la sinceridad, dejar las mentiras de lado. Yo creo que incluso hablando de esta parte de ser sexy, puede ser muchísimo más atractivo un hombre que te llegue con una verdad y te diga, mira, esta es mi situación civil y que corresponde, tengo o no tengo hijos, tengo aquí, quiero esto. ¿Sabes qué? No,
en este momento no quiero nada serio en mi vida, pero quiero divertirme, eres alguien con quien pienso que me puedo divertir. La verdad es que incluso te da más tranquilidad y confianza saber hacia dónde vas, y es más probable que las mujeres accedan a que si llegas con todas estas mentiras, que por Dios se olfatea la situación. Sí, la decisión que tú tomes que finalmente sea algo en lo que tú estás dispuesta a estar, o que en ese momento de tu vida te acomoda, o que te parece atractivo, lo que sea, pero consciente de que ese es el estatus o esa es la forma de vida de esa persona, ¿no? Y también el respeto que ya habíamos comentado. Y bueno, creo que ya hablaste de la higiene, pero algo que sí me parece importante, yo se los he dicho, estadísticas hablan de que el 60% de las mujeres han cortado o evitado un encuentro erótico por mal aliento. ¡Ay, sí! Digo, entiendes el aliento mañanero, ¿no? Pero es párate y lávate los dientes en cuanto abres el ojo o estira la mano y comete una menta, no sé, algo. Sí es súper importante, súper importante. Pero bueno, tú lo dices, entiendes el mañanero, pero ¿qué pasa cuando es durante el día? Ay, no. O van a verte. Yo puedo decir que algo que me parece un detalle muy padre, ¿no? De con quien en ese momento estoy, es que antes de llegar... Digo, lo descubrí porque obviamente en el carro trae un bote de enjuague bucal, ¿no? Pero es de ley, antes de que llegue conmigo, lo utiliza. Y entonces yo creo que en muchísimo tiempo jamás le he detectado mal aliento. Y me parece que todos tenemos mal aliento en algún momento en la vida. Todos pero es ese tenemos. Detalle de... Todos tenemos y seguramente todos nos despertamos con mal aliento, o por lo menos no con el mejor, ¿no? Pero hay también unos spraycitos, digo, las opciones son múltiples en el mercado, pero es, vuelvo a lo mismo, es parte de la higiene, es parte de demostrar que tu persona te interesa, ¿no? Para entonces dar paso a que te interese alguien más. Entonces, como que eso también es bastante atractivo. Oye, y en esta parte de ser atractivo, la manera en la que te propone, primero desde que te invite a salir, ¿no? Que no sea nada más así como entre que me manda, llego, le propongo, ¿cómo? O sea, esta parte del arrojo, por supuesto que también el mostrar que sean decididos y que sean audaces, te... pues antoja, ¿no? Esa como adrenalina. Y aquí también sé que es cuestión de personalidades, pero para mí es atractivo alguien que me invite a cenar o tomar un café. Alguien que quiere saltarse todos los pasos es no rechazo inmediato para mí. O sea, alguien que básicamente que está demostrándote que lo único que quiere es acostarse contigo, se me parece la cosa más burda y vulgar del mundo. Para mí todo el romance, o sea, todo lo que ya mencionábamos es súper necesario. Y es que creo que en este caso es bien importante... como hombres y como mujeres, saber qué es lo que quieres, ¿no? Digo, cuando tú lo puedes decir de esta manera, me parece que tienes muy claro qué es lo que quieres, pero también existe la oportunidad que otras personas en otros momentos de su vida digan, bueno, yo soy abierta a vincularme a lo mejor más eróticamente, pero mucho tiene que ver con que también seas lo suficientemente honesto y honesta para contigo. Claro. Porque a veces las mujeres accedemos a esos juegos en la historia de, bueno, es que si esta es la entrada que él me da, le voy a seguir por ahí, total, al rato se enamora y entonces luego me propone casarnos. Y esa es una historia, o sea, es una chaqueta mental que nos hacemos y terminamos siendo víctimas de nuestros propios cuentos. Claro, de la historia que tú te hiciste de alguien que te está demostrando que lo que quiere es esto. Y creo que lo mencionaste perfecto. Y si coincide que tú también quieres eso, perfecto, ¿no? Lo coincidieron en un momento a lo mejor maravilloso de algo que los dos querían en ese día y está excelente. Creo que engañarte es la parte que no se vale porque pues te vas a decepcionar. Oye, y hay algo que también nos mencionan, que es el demostrar que tienes una vida personal. Yo diría, no solamente demuéstralo, sino que sea cierto. Hay momentos en los que de repente es como 24/7 te está buscando, 24/7 quiere estar contigo. Definitivamente se nota que es una persona que se pegó a ti o que tú te pegas como pulga a la otra persona. Ay, no. Y esto definitivamente no es ni bueno, romántico, sexy, ni edificante como persona. No. La gente necesita su espacio. Y si no lo tienen, de verdad, sí realmente tenerlo para que se convierta en una relación sana en la que tengas de qué hablar. Y bueno, por supuesto, no olvides los detalles, que más que tener que ver con la cantidad que inviertas, tiene que ver con eso lo que ya mencionabas, hacerle y expresarle a la otra persona que es importante para ti. Regresamos después de esta pausa comercial. We'll be right back.
gracias por las preguntas que nos haces llegar. Recuerda que tenemos diferentes lugares donde nos puedes escribir a través de nuestro inbox, en nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta. Claro que también en nuestro correo, pregunta@sexoconroberta.com, y en nuestro canal en YouTube, youtube.com/Roberta Medina. Las preguntas que nos compartes para nosotros nos llevan a entender cuál es la necesidad y los mejores temas para tratar contigo. Y gracias por la confianza que nos regalas. La primera de esta noche es de una mujer y pregunta, ¿un hombre puede ser violado? Híjole, bueno, creo que podría respondértelo desde diferentes ángulos. Desde lo legal hay ciertas consideraciones que sería importante que, bueno, pudieras consultar con un abogado, ¿no? Yo te diré específicamente acerca de la mirada sexológica. Y recordemos que una violación significa obligar a una persona a hacer, ¿no? A tener actos de índole sexual involuntariamente. Esto incluye, por ejemplo, que los pongan a ver películas pornográficas o que estén viendo películas pornográficas enfrente de los niños, tener relaciones sexuales enfrente de los niños, tocarlos, ¿no? Hacer que los toquen, o sea, que el niño te toque a ti. Y estas son violaciones. La mayoría de las personas piensan que violación es meter algo en algún lugar. Y entonces dicen, bueno, pues es que si el niño no tiene vagina, ¿cómo lo van a violar? Bueno, te puedo decir que lo elemental es, pues tiene ano y tiene boca, ¿no? Para empezar. Pero no pensando solamente en la introducción de algo o en una actividad coital, sí hay diferentes formas de abusar y violar de un niño, como puede ser tocarlo, como puede ser obligarlo que practique sexo oral a una mujer o excitarlo, porque bueno, a fin de cuentas su pene va a reaccionar y que él tenga que penetrar a otra persona obligándola a tener relaciones. Hay muchas formas. Lamentablemente hay demasiadas maneras de faltar al respeto al cuerpo de otro y sí, sí puede suceder esto, por lo que hay que poner mucha atención, sobre todo en los niños, y dar los mensajes correctos para evitar el abuso sexual. Un hombre pregunta, doctora, una pregunta, ¿hasta ahorita hay algún medicamento natural o artificial para que el miembro masculino crezca? Y si lo hay, ¿podría recomendarme alguno? Gracias, doctora. No, mira, déjame decirte que no hay medicamento ni natural, ni artificial, ni de ninguna manera, ¿no? El pene, bueno, a lo mejor si te llegó la información, puede ser como la información mal posicionada, que sería los medicamentos erexógenos, que es Viagra, Cialis, Patrex, Levitra, que estos medicamentos lo que hacen es que, bueno, la sangre vaya más hacia el área pélvica y se dé la erección. Por ende, si hay más sangre, la erección es más firme y por ende el pene crece, ¿no? Pues digo, la condición natural de si hay sangre, pues el pene se estira, pero es únicamente momentáneo, ¿no? Vale que esto no va a generar que haya reproducción de células donde el tamaño sea distinto, no, definitivamente no. Hay mecanismos como lo que es la cirugía y otros mecánicos que pudieran modificar un poquito la medida, sin embargo, los resultados no están tan significativamente probados. Hay injertos también, se pueden hacer inyecciones, pero la realidad está en que lo más efectivo será que trabajes en crecer, pero crecer tu confianza en ti mismo y la autoestima. A fin de cuentas, para las mujeres, el tamaño no es tan importante como lo que es para los hombres, y creo que eso es tema frecuente de conversación, así como, ya sabes, cuando están entre amigas, no es tanto que no platicamos de la misma manera que ustedes platican como hombres, pero lo que sí platicamos es que a las mujeres les gusta más todo esto que decíamos, ¿no? En los primeros segmentos, como la manera de responder, el tiempo, la caricia que empleas en otros lugares, de otras formas, más que necesariamente el tamaño, ¿cierto? Definitivamente. Creo que ya lo mencionábamos, el apapacho, el todo lo que sucede antes es súper importante, y ahí sí creo que es un poco cuestión de género. Y esto es algo que no tiene que ver
con tus centímetros. Entonces, no te pelees con ellos. Al contrario, ámalos y disfrútalos. Otra pregunta es de una mujer y dice, quería saber, mi esposo termina bien rápido, siempre que vamos a tener relaciones y hay veces que me enojo yo porque me deja a medias. ¿Qué es lo que puedo hacer para esto? Y bueno, creo que definitivamente el tema de terminar rápido, si es complicado para el hombre que lo está viviendo, muchas veces es más complicado para la mujer que no entiende qué es lo que está sucediendo. Y bueno, es que las mujeres tenemos diferente tiempo para poder llegar al orgasmo y sí puede ser difícil entender y sobre todo cuando el encuentro ya termina es como algo confuso para las mujeres saber cómo responder ante esta situación. Digo, sin saber nada del tema, Roberta, yo creo que aquí a veces es la comunicación, ¿no? Porque seguramente si la mujer se siente súper frustrada, el hombre seguramente también, y si no hay como esta confianza para poderlo platicar y trabajar en él y a lo mejor acudir contigo a consulta, eso puede ser el éxito y eso puede ser la forma de superarlo. Pero si no sucede, yo creo que se pueden ir muchos años de, pues, de mal sexo. Y de frustración. Y de frustración. Y de una situación donde es como, uy, pero yo para qué voy a empezar, no, si me dejas así. Y entonces el hombre también no entender si es que está sucediendo algo, dudas de que si alguien se está satisfaciendo con alguien más. Entonces, definitivamente lo mejor que puedes hacer es hablar sinceramente con él y decirle que bueno, que no entiendes, que quizá estás dispuesta a ayudarle y tomar esto de la mano, porque finalmente, aunque sea él el que se viene rápido, es un tema que nos toca a los dos resolver porque somos pareja. Entonces, si le demuestras tu apoyo y tu interés, por supuesto que esto augura un mejor resultado. Tenemos otra pregunta de un hombre. Hola, doctora, necesito ayuda. Tengo 3 años de novio con una muchacha muy linda. Es virgen. Hemos intentado varias veces hacer el amor, pero no se la puedo meter. Le duele mucho. ¿Hay alguna pastilla que pueda tomar para que no le duela? Híjole, creo que esto es una pregunta que pone muy en evidencia cómo al paso del tiempo nos hemos acostumbrado a que los medicamentos nos resuelvan todo, ¿no? Y es como, bueno, si algo me pasa, debe de haber una pastilla que lo mejore. Y en el caso de las mujeres, la mejor pastilla que existe para que una mujer acceda y disfrute de las relaciones eróticas es parte de lo que comentábamos, el romanticismo, la manera en la que está la relación entre ustedes, cómo lo pides, ¿no? Y bueno, aquí pues también creo que lo más lógico, sí hay no una pastilla, pero pues sí puede haber un lubricante o algo que pueda utilizar también para no lastimarla. Claro, y entonces habría que, yo te diría aquí simplemente, tú me dices que, bueno, no me dices la edad de los dos, que ese es un factor que muchas veces nos puede dar alguna información, pero me dices que en estos 2 años que tienes con ella lo han tratado y que 3 años y que no han podido. Yo te diría, ¿realmente ella quiere tener relaciones? ¿No? A lo mejor ella ni siquiera ha llegado a un momento de decidir, a lo mejor todavía tiene miedo, tiene dudas, tiene inquietudes, se pone nerviosa. Y cuando una mujer tiene cualquiera de todas estas, es difícil que se excite. Si no se excita, entonces no se distiende lo necesario para que el pene pueda entrar y no lastime. Entonces, primer punto, la decisión, que ella esté convencida que lo quiere hacer. Segundo, que haya el suficiente juego previo para que ella se excite, se distienda y pueda entrar. Tercero, tiene mucho que ver la comunicación, las cuestiones de prevención. A lo mejor ella está preocupada de quedar embarazada, entonces que bueno, que utilicen un condón para que ella esté más tranquila respecto a esa situación. Y si con todo esto se sigue complicando la situación, entonces, ¿por qué no ir a un ginecólogo? A lo mejor pudiera suceder. Son pocos los casos, pero hay mujeres que el himen, que es esta membrana que está a la entrada de la vagina, que es muy similar a como de repente cuando salen pellejitos aquí en el cachete por internamente, ¿no? Entonces, hay mujeres que tienen el himen muy duro y que no se puede penetrar. Es muy rígido el himen, ¿no? Son pocos los casos, pero cuando sucede esto, pues bueno, sí se necesita la intervención de una ginecóloga o un ginecólogo para que lo perfore un poquito y permita la entrada. Insisto, son pocos los casos. La mayoría de las veces tiene que ver con que no hay una elección o una decisión, no está siendo suficiente el estímulo previo o bien puede estar cursando con vaginismo si es que ella se cierra
o con dispareunia, que es precisamente estas condiciones, ¿no? Quizá platicar un poquito más, que ella esté convencida que el cachondeo sea lo suficiente, intentarlo, y si no, pues bueno, una ginecóloga o un ginecólogo. Regresamos después de esta pausa. Hablando acerca de las cosas que pasan en el mundo, hoy te voy a platicar de esas cosas. Bueno, seguramente si eres una mujer, muchas veces te has cuestionado por qué las Barbies no se parecen a las mujeres reales, ¿no? Creo que esa es una pregunta muy, muy frecuente que seguramente Alejandra Gagiola nunca se ha hecho, porque yo siempre he dicho que ella es la única Barbie de carne y hueso que conozco en la vida. Es lo mejor de tener amigas que te echan porras y que te levanten alto el autoestima y que aparte hasta te invitan a su programa de tele, pero ¿no? No es cierto, pero eso es real, ¿eh? Yo les digo que el día que ustedes la vean en persona se van a dar cuenta que es la única Barbie de carne y hueso que existe en el planeta. Pero bueno, hablando de las que no somos Barbies, fíjate que ya va a haber una situación donde te sientas así como más identificada, ¿no? Esta es la nueva Barbie que se llama la Millie, pero fíjate nada más, ¿no? Esta muñeca busca promover una imagen corporal más sana entre las niñas y los jóvenes, y entre las cosas que va a traer accesorios como lo que son toallas higiénicas para enseñar a las pequeñas sobre la pubertad. Esta muñeca hizo noticia porque también tiene estrías, tiene una talla natural, tiene pecas y hasta tiene acné. La Barbie con proporciones reales llamada la Millie ahora llama la atención porque también en su set de accesorios incluye estas toallas sanitarias. La empresa que fabrica la muñeca lanzó recientemente un paquete que incluye productos para la menstruación. La idea es destruir los tabús que rodean el periodo y, por supuesto, se habla acerca de que, pues bueno, imagínate, una mujer pasa en promedio menstruando 6 años. Desde que inicia una menstruación a los 12 y la termina a los 51. Y bueno, que no todas... Si bien te va, ¿no? No, y no todas terminan a los 51 tampoco. Así es. Fíjate, el paquete incluye un libro de educación, toallas higiénicas en forma de stickers, ropa interior y un calendario para marcar la menstruación de la muñeca. Para promocionar sus nuevos accesorios, la marca lanzó un video que se muestra cómo algunos padres intentan tener la charla de la menstruación con sus hijas usando métodos que les incomodan aún más, como lo que es el hip hop. Entonces ahora estas muñecas van a vender estos paquetitos, ya sabes, yo creo que le compras la Barbie desde niña y entonces ya cuando llega la pubertad le dices, mira mi amor, también tu niña, también tu muñeca va a ocupar esto. Digo, me parece una parte creativa de ver las cosas como son al natural, o sea, tarde que temprano las mujeres vamos a llegar a ese lugar. Digo, gracias a Dios, la mayoría de las mujeres es una muy buena herramienta, yo creo, ¿no? Es una buena herramienta para tener una plática que vas a tener y que a lo mejor puedes preparar a la adolescente para ese momento sin que sea ni algo traumático ni algo tabú. Y para los hermanitos que viven en su casa, también de una vez, para que no les extrañe cuando ven las toallas sanitarias y no se sientan incómodos y no hagan preguntas incómodas, porque seguramente su esposa también, ¿no? Entonces, es como una parte educativa para ambos géneros. Fíjate, eso sí es cierto lo que dices, Alejandra, porque, bueno, a lo mejor los papás, como que los papás hombres, como se hacen que no ven y todo esto, pero los niños siempre terminaban haciendo preguntas indiscretas donde, ay, mamá, mi hermana no sé cuánto y no sé qué. Y paradójicamente, tarde que temprano, esos niños van a ser pareja, la mayoría, de otra mujer. Qué padre que empezaran a verlo de manera natural desde su infancia. Y eso depende completamente de cómo se viven esas cosas dentro de su casa, ¿no? Pues esta es una nueva opción, esta muñeca, que bueno, veremos cuánto tiempo tarda en llegar a México. Lo que ya llegó a México es, por supuesto, la recomendación de la tarea de la semana. Ahora te vamos a recomendar hacer un spinning erótico. Es muy sencillo. Seguramente has pasado por esta moda de hacer spinning. Bueno, ahora lo que te vamos a sugerir, a diferencia del que tradicionalmente haces, donde vas pues pedaleando con el ritmo de cierta canción, ahora el golpe será
en vez de al ritmo de la canción, al ritmo del que puedas estar con tu pareja. Esta manera, que bueno, es la manera correcta de llamarle embestidas o arremetidas pélvicas, pero que de repente me parece que no está como muy sexy, ¿no? Ese nombre, pero bueno, no hemos encontrado otro. Y entonces, esta será una forma ideal para poder practicar un encuentro erótico para aquellos que se sientan torpes o pierdan el compás con facilidad. Pues ahora tendrán algo que les vaya asistiendo en el ritmo. Y fíjate que es cierto, ¿eh? Hay parejas que sí me han llegado a la consulta donde me dicen que no, o sea, como que no ensamblan los ritmos, ¿sabes? Como que uno tiene un ritmo o el otro tiene otro ritmo. O la otra parte que es muy, muy, muy frecuente es, para poder tener un encuentro erótico hay que saber mover como solo la cadera, ¿no? Entonces de repente hay personas que se mueven como en tablita, así, ¿no? Entonces esto también hace que no lleve como cierta cadencia. Tener un encuentro erótico es algo como bailar. Entonces, bueno, si tú practicas spinning y sabes llevar un ritmo, pues ahora te sugerimos que, bueno, para empezar sí tendría que ver con cuidado la bicicleta, ¿no? Porque, bueno, imagínate los dos montados en la bicicleta, pudiera ser un poco complicado. ¿Es literal? Literal. ¿La recomendación es literal encima de una bicicleta? Así es, literal. Les dije encima que iba a aprender hoy en este programa. A ver, literal, ¿cómo? Encima de la bicicleta y que puedan ir compartiendo este ritmo, por supuesto, que lo vayan llevando y lo vayan aprendiendo, ¿no? No, ¿no te parece una buena No sé, idea? No, como que no puedo visualizar la posición. Bueno, mira, puede ser uno sentado, él puede estar sentado pedaleando, ella puede estar arriba de él, ¿no? Ah, ok, y entonces el pedalear te da como esta... Te va dando el ritmo de cómo vas a ir forma de... pero ok, ya entendí, ¿no? Ya entendí, muy bien. Entonces pueden ir llevando el ritmo de esta manera. Y, bueno, es frecuente que tengamos bicicletas que, aunque algunas terminan más bien como de percheros en la casa, este es un buen momento para que lo desempolves y puedas hacer un poquito de cardio, ¿no? Un poquito de ejercicio y que disfruten entre los dos. Que deje de ser el tendedero de las toallas, la bolsa cuando llegaste y sirva para encender un poquito la llama. Muy bien. Así me gusta tu recomendación. Para divertirse y sobre todo para ir tomando el ritmo. En verdad que hay muchos que les cuesta algún poco de trabajo y así pueden ir conociendo y, por supuesto, ir generando esta comunicación entre ustedes. Otra de las cosas que también tenemos es la posición de la semana. La posición de la semana se llama el cabús y es así. El hombre se coloca en la cama o en una silla con las piernas abiertas. Haz que tu mujer se coloque en tu regazo como si se tratara de una cuchara. Comenzarás la penetración desde atrás. Entre las ventajas es que si la mujer aprieta el piso pélvico, será muy placentero para él. También si aprieta las nalgas, ¿no? También pues va a dar una sensación así como de estar apretando. Él tendrá las manos libres para poder acariciar a su pareja. También podrá alcanzar sus senos, morder su cuello, morder aquí los hombros. Y bueno, ella podrá jugar con su clítoris mientras él la penetra. Si tiene la suficiente elasticidad, claro que también podrá jugar con los testículos de él. Y es una posición un poco romántica, pues ella se sentirá protegida, por supuesto abrazada, acogida y bueno, tienes toda la posibilidad de hablarle al oído y claro, pues ella también podrá fantasear en lo que ella quiera, ¿no? Entonces es una posición romántica que les permite tener un contacto más allá de solamente esa área y que es cómoda porque bueno, a ninguno de los dos les demandará mucho esfuerzo. ¿Cómo ves esta posición de el cabús? Yo estoy aquí aprendiendo de todas tus recomendaciones. Disfruto más dar noticias, pero definitivamente estoy poniendo mucha atención a todo lo que tienes que decir. Yo también disfruto mucho de verte en Visión Informativa, aquí también en Canal 157. Y claro que, por supuesto, tenemos también el lugar de la semana. El lugar de la
la semana, bueno, entre todos los lugares de la semana que te hemos dado, ya casi estamos cumpliendo un año recomendándote un diferente lugar cada semana, pero yo creo que este va a ser de los un poquito más complicado que puedas lograr, sobre todo si tú no eres tu propio jefe, porque este lugar de la semana es nada más y nada menos que en el escritorio del jefe. ¿Cómo ves eso, Alejandra? Pues si tu pareja tiene escritorio, está excelente. Y si tu pareja es el jefe, ¿verdad? Y si tu pareja es el jefe. Porque bueno, si pensamos que en el jefe de noticias aquí estaría un poco complicado para ti, Alejandra, porque bueno, hay muchas ventanas alrededor, ¿verdad? No, y aparte pues no, o sea, es mi jefe. Y hay cámaras, ¿no? O sea, no. Pero bueno, ¿qué tal que podría gustarte, no sé, esa compañera de trabajo? Y tu jefe, ya sabes, es un pelafustán al cual odias, pues bueno, a lo mejor pudieras cumplir estas ambas cosas. Ay, no, mi jefe es un sol y lo adoro y lo amo con todo mi corazón, pero no voy a llegar a hacer nada con él en el escritorio. David Mejía, saludos. Escóndete abajo del escritorio, porque con estas recomendaciones que está dando Roberta y tantas mujeres que hay en Uniradio, habrá varias que quieran ir a hacerla. Imagínate. ¿Qué es esto? ¿El lugar de la semana? ¿No? Bueno, sí, cierto, pobre David, ¿no? Y bueno, habrá que también recomendarle a Damián que haga lo suyo y no se deje atrapar fácilmente. Creo que ambos van a tener como por lo menos una semana a piedra y lodo cerrado sus oficinas. Sí, porque bueno, somos muchas mujeres en ese canal, pero bueno, ok, suponiendo que tú, pero ¿qué tal si tú eres tu jefe? O por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Tu pareja es el jefe. Ay, esa parte padre de eso, ya sabes, sí, estar que estás excelente. Encerrado en la oficina y por allá están los demás siguiendo sus actividades, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué no divertirte el escritorio? Claro, aparte esta típica escena de las novelas donde agarran y tiran todo, ya sabes, es así como de, me muero de ganas. Ya te quiero ver al rato recogiendo todo el cochinero, pero bueno, la adrenalina y yo creo que sobre todo el hacer algo inusual, ¿no? Lo que mencionábamos, el salir de la rutina, el hacer algo diferente, pues como que enciende otra vez la pasión ahí. Y bueno, y si no puedes tirar todas las cosas, ya sabes, porque se pueden tirar, pues bueno, nada más te recuestas. Si no tires su computadora, no tires su laptop, sí, tampoco. Pero bueno, ahí te puedes como que reclinar un poquito, ¿no? Y utilizar el escritorio, o qué tal que mientras él está trabajando tú te escondes por abajo. Bueno, siempre hay diferentes maneras de cómo utilizar el escritorio del jefe como lugar de la semana. Alejandra, siempre un placer verte, platicar contigo y bueno, ahora sí que, pues como diría Mijares, hasta que se me hizo tenerte aquí en el programa, Alejandra. Yo creí que lo más que me habían sacado de mi zona de confort en televisión había sido la hora extra y con toda la confianza le dije a Roberta, claro que voy contigo, ¿no? Pues con tu amiga, no, sí me hiciste batallar, amiguita, bastante, pero gracias. Fue un placer, de verdad, un gusto estar aquí contigo. No, bueno, yo espero que regreses, Alejandra. No creo. La primera de espero muchas. Y bueno, por favor, dinos en qué redes sociales y dónde te podemos seguir. En Twitter estoy en @alegaxi. Por supuesto, los espero aquí en UTV de 1 a 2 de la tarde en Visión Informativa Segunda Emisión. Y de 1 a 3 de la tarde transmitimos a través de la 1470 AM. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Verdad, gracias por todo lo que en mi vida significas y por todo lo que has apoyado a Dile, Déjalo Ir. Y bueno, precisamente a ti también te invito, si eres psicólogo o si eres persona que quiera agradecer lo recibido durante el 2015 y retribuir un poco de estas bendiciones, si quieres participar con nosotros en Dile y Déjalo Ir, estamos levantando y calentando motores para iniciar Dile y Déjalo Ir 2015, estamos buscando psicólogos que quieran participar con nosotros, te invitamos, busca nuestra página en Facebook, Dilo y Déjalo Ir, y mándanos un correo con tu información. Necesitamos manos para poder ayudar a otros y esta es una muy buena oportunidad de decir gracias a la vida por lo recibido. Recuerda, Dilo y Déjalo Ir, búscanos en nuestras redes sociales y también te recuerdo que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual de pareja en temas de sexualidad o también de pareja, pues bueno, llámanos 681-1993, el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. También los viernes a las 10 de la noche estamos en la 94.5 con Vanessa Green en Sexo con Roberta, platicando de temas, iniciando el fin de semana con música y sobre todo respondiendo a tus preguntas en vivo.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda, busca Dilo y Déjalo Ir en Facebook. Y claro que todas las noches antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Thank you.